light the streets up. Fijamos un parámetro para que no nos pase nada, así que vamos a andar pescando un rato. Todos andamos con luces para punto de referencia, por cualquier cosa, para que no nos perdamos. Así que vamos a ver qué tal nos va hoy día en la noche pescando. Esperemos hacer una bonita experiencia. Dudo que la cámara agarre mucho de lo que voy a hacer yo hoy día, pero bueno, voy a grabar de todas formas. Y si algo se ve bien, voy a andar probando algunos señuelos y todo, así que veamos qué tal nos va. Bueno amigos, les cuento, estoy al medio del mar, no se ve absolutamente nada, allá está la ciudad de Mejillones por ese lado, y allá las luces que se ven al fondo es el campamento, allá está la Alexis, esa otra luz que está allá, y bueno, es una noche estrellada, no creo que se puedan ver las estrellas por la resolución de la cámara, pero se alcanzan a ver las crestas de las olas, que eso es lo que se puede ver de acá adentro, es una noche la verdad muy bonita. Y es tremenda experiencia estar hasta ahora navegando, así que genial. Ahora vamos a salir, así que voy a parar el video, pero tremenda experiencia, genial, genial. Bueno amigos, ahora nos vamos a dormir con los chicos. Son las 3:49 de la mañana. Nos vamos a despertar un par de horas más a pescar en kayak.
No nos pudimos acostar antes por la simple razón de que estuvo súper buena la conversación, súper bueno el carrete. Así que súper bueno. No, lo pasamos súper bien. Así que bueno, ahora a dormir un par de horas y luego a preparar las cosas para salir a pescar. Un abrazo, así que nos vemos. Buenas noches, chau chau. La primera del día es muy pequeña, así que se da la agüita nuevamente. Está muy grande. Bueno, está haciendo la pesada. Thank you.
lado, así que ahora se va a ir de nuevo al agua porque es pequeñito. Así que... Bueno amigos, acá se termina el video de esta semana. Fue un video que a mí la verdad me gustó mucho, me gusta mucho haberlo compartido con ustedes porque es la primera vez que tengo la experiencia de navegar de noche. Fue una experiencia en la raja, vimos cosas que yo por lo menos no había visto y que lamentablemente no quedaron en video por tema de batería, por tema de seguridad, que no se me vaya a caer una cámara y otras cosas. Pero fue una experiencia en la raja, no se veía absolutamente nada dentro, nada. No había una luz que nos alumbrara de la orilla, absolutamente nada. Se veía mejillones a lo lejos, se veía una pequeña luz de la fogata, o sea, de las luces que estaban en el camping, en el campamento que formamos con los chicos, y que se veía muy poco. Lo único que se veía era las crestas de las olas, que se iluminaban un poquito por las estrellas, pero nada más. Se veía muy poco. Todos andamos con luces, seguridad, la radio, andamos con todo, así que tomamos las medidas necesarias para salir a disfrutar de eso tranquilo. En caso de que alguien se diera vuelta, estábamos seguros de que lo íbamos a poder encontrar y comunicarnos. Así que esa es la idea, tratar de salir siempre seguro. Y aparte que también tuve la mejor compañía, mis amigos de Calle Club Antofagasta son la raja, así que no tengo nada que decir. Fue una muy buena salida. Me encantó haber salido a acampar con ellos, lo pasamos la raja, así que todo súper bien. A modo de agradecimiento a mí, en todos los videos me encanta dar saludos a todas las personas que ven los videos. Así que el primero es a Darwin, que estuvo de cumpleaños unos días, los tengo anotado acá porque tengo un poco mala memoria. A Darwin, que estuvo de cumpleaños un par de días atrás. Así que Darwin, te envío un tremendo abrazo, amigo. Espero que puedas estar saliendo a pescar, porque tu viejo es cazador y pescador nato. Así que espero que estés saliendo a pescar y aprendiendo harto de él. Seco, Héctor, tu papá, así que súper buena onda vaya. Te envío un abrazo. El otro es para Felipe Alquinta, que es un niño que tiene 9 años, que le gustan mucho los videos y que sale a pescar con su viejo también. Así que Felipe, te envío un abrazo. Y él dice que su viejo le va a comprar un kayak, así que en una de esas capas que nos topemos en el agua. Esperemos sea así. El tercer saludito es para John Paul, que es un amigo que me envió, que es suscriptor del canal también y que me recomendó unos vinilos que son chilenos. Voy a tratar de estarme haciendo un juego de esos vinilos para poder probarlo y en una de esas mostrarlos en el video. Me encantan los vinilos, así que es una excelente idea, así que lo voy a estar haciendo quizá más adelante, ¿ya? Y también el otro saludo es para Eduardo, que es alguien que yo ya tengo en mi Facebook hace un tiempo atrás. Tiene un kayak blanco con gris, si no me equivoco. Y de repente hablamos algunas cosas también. Así que Eduardo, te envío un abrazo. Espero que también nos podamos encontrar dentro del agua, porque no hemos compartido una salida. Así que espero que... Bueno, igual es un poco difícil porque nos vimos en el mismo lado, pero ojalá algún rato. Y el último saludo, y no menos importante, es para Abdón. El otro día pasé a cargar benzina y él estaba trabajando y por el tema de los videos me reconoció. Así que ahí estuvimos hablando un rato, súper buena onda Abdón. Y a mí se me ocurrió, bueno, él también me pidió una foto, pero a mí se me ocurrió sacar una foto para mí de él. Así que él está acá. Súper buena onda, compadre. Se agradece la buena onda y las palabras, así que te envío un abrazo también. Y espero sigas disfrutando los videos que voy a subir de aquí a más adelante, porque no voy a parar de subir videos a medida que la salud me lo permita. Así que gracias a todos. Nos vemos en el próximo video. Y eso, cuídense. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video.